Hola, ¿qué tal? Yo soy Beatriz y hoy en este día vamos a ver qué opina la gente sobre los músicos. Vénganse. Disculpen, ¿les puedo hacer unas preguntas para una encuesta de YouTube? No es nada malo, no se van a exhibir. ¿Opinas que los músicos son fieles o infieles? Pues nunca me ha tocado estar en una banda, pero yo pienso que no. ¿No? ¿Qué has escuchado? Pues nada, pero pues no, yo creo que no. Señor, ¿usted qué opina? ¿De qué? O sea, dice que la música regional mexicana, que si son fieles o no son fieles. Y yo digo, pues ¿qué tiene que ver una cosa con otra cosa? La música... ¿Qué opina? Si el público que lo acepta, es fiel. Si el público acepta la música regional mexicana, es buena. Si no la acepta, pues ellos van a... Creo que ella se refiere a los músicos, ¿no? Sí. ¿Cree que... Ah. No. ¡Somos! Es que como toca el bajo. ¿Eh? Yo canto. A ver, cuéntame. La corneta. Cuéntame. Cuéntame una experiencia que he tenido. No, hay muchas experiencias, pero todo está bien. Mientras todo sea legal y todo eso, que sea sincero y eso, la infidelidad siempre va a existir en todo, aunque no seas músico. Lástima que seas ajena y que no tenga el valor de verte. ¡Besa! ¡Arriba los chilangos, a huevo! Prende la tele, mamá, porque la estamos viendo ahorita. ¿Se va a hacer famosa? ¿Yo? Claro, un día me voy a hacer famosa. Y ahorita estoy famosa porque estoy saliendo en algo, mira. Estoy saliendo en la tele, ¿sales? Tú ve mi carnal, que ahí estamos, chales. Aquí estamos en el DF, chales. Aquí en el 2400, quién sabe qué pedo, pero ahí estamos, canal. Tú prende tu tele y ahí estoy, güey. Ya, cambio fuera. Hermano, cayó la ley. Ah, ok, no se preocupen, gracias. La parejita que había encontrado, pues no, ¿verdad? No. Yo creo que pensaron que era de Badabun o algo y no quisieron. Ceñito. ¿Me da permiso para hacerle unas preguntas para una encuesta de YouTube? ¿Sí? Estamos haciendo una encuesta para ver qué opina la gente de los artistas mexicanos del género regional. ¿Qué opina usted de los músicos? ¿Son fieles, infieles? Pues hay de todo, ¿no? ¿Han dado con un músico? No, nomás he estado enamorada, o sea, una fan. Cuéntame, ¿de qué cantante se ha enamorado? De Ezequiel Peña. Ezequiel Peña, ¿qué le gustó a Ezequiel Peña? Sus caballos, él, todo, todo. Si lo hubiera conocido, si hubiera tenido la oportunidad de tener algo con él, ¿qué hubiera hecho? Uy, de todo. A ver, ¿cuál otro artista? También de Hernán de los Tigres. Si estuviera Hernán ahorita enfrente, ¿qué le diría? Que está bien bueno.